Hola amigos, bienvenidos de nuevo a este canal. Aquí hablamos de propiedades, bienes, raíces. Así que para los amantes de este tema, no olviden suscribirse y quédense hasta el final de este video, porque aquí vamos a encontrar una comunidad en el área de Kissimmee, en donde vamos a encontrar casas desde los $300,000 y están dando unos incentivos espectaculares. Desde el 6% de la casa, si es una casa primaria para un crédito FHA, si es una casa secundaria, de un 3% del valor de la propiedad, y si es una inversión, si estás invirtiendo desde otro estado, aquí en la Florida te pueden dar unos incentivos de hasta el 2% del valor de la propiedad. Así que si quieres ver esta oportunidad, quédate conmigo hasta el final de este video. Les quiero contar un secreto, o más bien una infidencia, de lo que nos ha pasado últimamente con algunos clientes del extranjero. Ellos conocen como Kissimmee una de las áreas más populares y por la que más nos preguntan. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué será? Y la razón principal es porque la mayoría de personas que visitan los parques de Disney se hospedan aquí en el área de Kissimmee. Ese es un atractivo importante, la ubicación en la que estamos. Estamos a 25 minutos de los parques de Disney en la ciudad de Kissimmee. En la ciudad de Kissimmee vas a encontrar entretenimiento, vas a encontrar zonas de comercio, vas a encontrar aquí a 15 minutos Walmart, Publix. La ubicación en la que estamos también tenemos una sede de la Universidad Valencia College. También tenemos tanto escuelas públicas y privadas muy cerca de esta área. Kissimmee, como ustedes lo conocen, parques de Disney y mucho entretenimiento. Ahora hablemos de la comunidad en la que estamos. Esta es una comunidad premium, en la que podemos encontrar guardia 24 horas. Gated community quiere decir que vas a tener las puertas de seguridad también. Vas a encontrar también aquí canchas de tenis, 3 piscinas, piscina olímpica también, piscina de niños, piscina de adultos. Vas a encontrar restaurantes, vas a encontrar una rampa para poder poner tu bote y también navegar dentro de los ríos que se encuentran muy cerca de esta área. Por último y no menos importante, vas a encontrar también trails para caminar con tu perrito, con tu familia. Vas a encontrar canchas de voleibol. Lo importante de esta comunidad, que es una comunidad premium, es para las personas que les gusta la vida activa y que van a encontrar alrededor de ella muchas actividades también. Ahora, ya hablamos mucho de la comunidad, de la ciudad, hablemos de esta oportunidad de inversión. Es una casa que está listada en los $318,000. Tiene 3 habitaciones, 2.5 baños y 1.570 pies cuadrados. Algo también interesante es que es una casa esquinera donde vas a tener mucha luminosidad porque tienes varias ventanas que te van a permitir que entre la luz y que te puedas sentir como vivo en un ambiente o una vibra natural y de mucha luminosidad. Por último, les quiero contar que si su presupuesto no llega hasta los 318, tenemos una unidad un poco más pequeña que está listada por los $300,000. Así que vamos a conocer esta propiedad porque sé que te va a encantar. Hemos ingresado a este hermoso townhouse que en el primer piso vamos a encontrar este tile o esta cerámica en todo el piso. Que también vamos a ver aquí en el primer piso una puerta en este lado que nos conduce al garaje cubierto que también vas a tener en tu propiedad. Aquí para los amantes del storage, yo sé que muchas mujeres guardan storage, vamos a tener toda esta zona hasta el fondo de la escalera donde vas a poder guardar mucho storage. Y antes de irnos a la parte principal de la casa, que es una hermosa cocina, vamos a encontrar aquí esta puerta, que es una puerta secreta que nos conduce al medio baño del primer piso. Y hemos llegado a la cocina, la parte principal de la casa. Mi parte favorita, que es este mesón en cuarzo. Tiene muy buenos acabados, estos detalles también que le incluyen la constructora. Les cuento que también viene incluido el garbage disposal. Aquí su lavaplatos en acero inoxidable. Y esta hermosa cocina o esta hermosa casa viene con todos los appliances. Hablemos de
microondas, viene también con esta estufa eléctrica, viene también con la nevera marca General Electric. Por si esto fuera poco, viene también con la lavadora y la secadora incluida en el precio. No vas a tener que invertir un solo centavo en esos appliances. Ahora veamos aquí, tenemos el pantry, un pantry también bastante grande, con muy buen espacio. En este momento está un poco desorganizado, pero puedes ver que tiene mucho espacio en esta cocina. Y algo que me gusta también de esta propiedad es que viene con gabinetes blancos. Yo sé que a muchas mujeres en la casa le encanta ese gabinete blanco. También tenemos este mismo modelo con gabinetes grises. Todo depende del modelo que tú vayas a comprar en el momento. Recuerden que esta es una constructora que, a pesar de que te incluye muy buenos detalles como piso en el primer piso, gabinetes también de lujo, mesones en cuarzo, son constructoras de inventario en donde ya tienen preseleccionadas algunas cosas que vienen incluidas en la propiedad. Esta es la parte principal y más bonita de la casa. Ahora continuemos por este lado, por la sala y el comedor. Y esta es la zona social de la casa. Me encanta que tienen aquí una sala bastante amplia. Me encanta también la decoración que le hicieron. Yo me sentaría aquí con mis amigos, ver los partidos de fútbol, jugar unas cartas aquí los fines de semana. Es un muy buen espacio, open floor plan, en donde combinas todo. La sala, el comedor, la cocina, todos reunidos en un solo espacio. Nosotros los latinos, que nos encanta compartir con nuestros amigos, familia, este es un plan perfecto. Esta sería una casa para aquellas familias que están comenzando su vida aquí en la Florida. Si recién llegaste a este país y quieres buscar una propiedad en vez de rentar, recuerden que muchas veces el valor del mortgage puede ser casi el mismo valor de la renta. Entonces, si estás pensando en comprar, no olvides comunicarse a los números que aparecen en pantalla. Estaríamos encantados de brindarles una consulta completamente gratuita y asesorarlos en todo el proceso. Recuerden, con una muy buena asesoría siempre es posible. Lo que te falta a ti es tomar acción y darnos una llamada o un mensaje de WhatsApp. No lo olvides. Y ahora aquí en este espacio vas a encontrar un espacio pequeño para el comedor. Puede ser de 4 o 6 puestos, donde lo vas a ubicar en este lado. Pero recuerda que enfrente de tu isla hermosa vas a encontrar un espacio hasta 4 puestos para tener un desayuno americano por las mañanas, huevitos con bacon, algo delicioso. Ahora, les quiero contar que esta propiedad tiene su vista al lago. También tenemos propiedades con vista al lago. Si eso es de tu preferencia y te genera algún tipo de paz y tranquilidad, recuerda preguntar siempre qué inventario hay disponible, porque cambia constantemente. En la zona de atrás vas a encontrar un espacio también para poder reunirte con tus amigos. Vas a poder poner atrás como unas sillitas, unas mesas para tomarte el café por las mañanas. Recuerda que esta comunidad tiene una asociación. El valor de la asociación te lo voy a decir al final, que te cubre el landscaping, te cubre todas las amenidades. Tú no vas a tener que estar preocupado ni por la pintura exterior, ni por el techo, ni por cortar el prado. Todo eso está incluido dentro de la asociación que tú vas a pagar. Incluye también el internet y el cable. Esto es la parte del primer piso. Ahora continuemos al segundo piso de esta hermosa propiedad, porque en la habitación principal vamos a encontrar un secreto que no hemos visto hasta el momento. Y bueno, amigos, hemos llegado al segundo piso de esta propiedad, y algo que me gusta mucho apenas subo al segundo piso es este espacio aquí que le dejaron para poner tu escritorio. Puedes trabajar desde la casa, puedes hacer tus tareas, o si tienes niños los puedes poner aquí para hacer tus tareitas, o incluso puedes poner un mueble aquí como para relajarse, leer un libro, ver las redes sociales, buscar Real Jorge Flores o JP Legacy Group en Instagram también, no olvides seguirte. Ahora vamos a la habitación principal, que tiene un secreto y es el siguiente. Y hemos llegado aquí a la habitación principal, y el secreto que les quiero contar es que tiene muy buen espacio y un closet también interesante en la parte de atrás mía. Aquí en esta habitación tiene mucha luminosidad. En esta propiedad en específico tienes una vista al lago enorme, bello. Puedes poner también 2 mesas de noche a cada lado. Incluso podrías poner un mueble aquí más pequeñito, una silla, cualquier cosa que necesites. Y justo enfrente de la cama vamos a encontrar un armario grande donde vas a poder guardar tu ropa o poner tu televisor. Yo no soy amante del televisor en la habitación, prefiero en la zona social.
pero pues todo es por gustos, ¿no? Entre gustos no hay disgustos. Ahora veamos este amplio closet que es suficiente para dos personas. Algo también que me gusta de este baño principal es que en vez de tener su bañera, tiene su ducha para evitar cualquier inconveniente de que me va a resbalar. Esa ducha también cuenta con puertas deslizables de vidrio, algún detalle también adicional que le agregaron a esta ducha del baño principal. Ahora vámonos a las otras dos habitaciones. Y bueno chicos, antes de ir a las otras dos habitaciones, vamos a encontrar este espacio donde vas a tener tu lavadora y tu secadora que viene incluida en el precio, recuerda. Son dos appliances marca Samsung con su debida garantía también. Aquí estamos en el pasillo del segundo piso y a mano izquierda vas a encontrar el baño completo que es de estas dos habitaciones con sus mesones en cuarzo, viene con su sanitario, su bañera para las habitaciones de los niños o las habitaciones de los huéspedes. En este closet que vemos aquí vamos a encontrar un espacio para guardar la ropa, para poder guardar las toallas, poder guardar cualquier implemento de la casa en este espacio de aquí. Ahora acompáñame aquí a las otras dos habitaciones auxiliares. Esta es la primera habitación auxiliar, una habitación en donde va a caber una cama sencilla con su mesa de noche. Vas a encontrar este armario con muy buen espacio. Algo que me gusta de este armario es que no es de esos armarios que se abren, sino que tú lo deslizas muy suavemente y no vas a tener esos problemas que uno a veces tiene abriendo los armarios. Yo sé que les pasa muy constantemente aquí, no vas a tener este inconveniente. Es una habitación que cuenta con doble ventana y muy buena luminosidad. Vámonos a la otra habitación. Y al ingresar a esta habitación recordé comentarles una cosa, y es que si ustedes se encuentran en el área de Miami y están vendiendo su propiedad, no duden en contactarnos. El último listing que tuvimos en Miami fue muy bueno, recibimos muy buenas ofertas. Nosotros también listamos las propiedades y nos encargamos de obtener el mejor beneficio al momento de vender tu propiedad. Y podemos comprar aquí una propiedad mucho más económica, sea en el área de Orlando, Kissimmee o en el área de Ocala, que está muy popular por casas nuevas, por menos de $300,000. Así que contáctame si quieres vender tu propiedad en el área de Miami. Esta es la segunda habitación auxiliar. Tenemos también por este lado gabinetes con puertas deslizables con muy buen espacio. Aquí vas a poder ubicar una cama semidoble o doble con sus respectivas mesas de noche. Y algo que me gusta también es que en el espacio del frente incluso puedes ubicar una silla. Son habitaciones que no son enormes, pero suficientes para una cama grande, para una persona adulta, una persona que necesita muy buen espacio. Ahora vamos al primer piso de esta propiedad para hablar de los números y algunos otros temas financieros importantes que quiero que ustedes sepan. Vamos. Y bueno amigos, me encontré este amiguito aquí en la sala que me estaba mirando y dijo: Jorge, pero ¿qué pasa con los precios? Que no me has dado los precios. Pero bueno, les voy a contar, y aquí mi amiguito me va a decir: el precio de esta propiedad está en $318,000, pero recuerda, hay propiedades desde los $300,000. Es decir, que si tú traes un 3.5%, es decir, unos $12,000, $13,000, podrías comprar esta propiedad solo con ese valor, y la constructora te va a dar hasta el 6% de incentivo para cubrir todos los gastos de cierre. ¿Qué es mejor, seguir pagando renta o pagar el propio mortgage de tu propiedad? Este es un ahorro que tú vas a tener en 5 años. Puedes sacarle valorización o puedes vender esta y comprar una más grande. Voy a dejar a mi amiguito por acá y les voy a contar un secreto que me han dicho muchos clientes, y es: Jorge, yo voy a empezar con una propiedad como starter. Haz de cuenta como tu primer carro. Esta propiedad puede ser tu primer inversión, tu primer carro. Siempre comenzamos por el valor que nos puede aprobar el banco. Entonces es importante hacer el proceso de preaprobación, que yo les puedo ayudar con eso, mi equipo también les puede ayudar con eso. Tenemos unos lenders asociados a nuestra compañía que nos puede hacer la consulta completa, nos puede decir cuánto income, cuánto deuda, cuánto credit score debes de tener por cada uno de los programas. Tenemos también programas para aquellas personas que tienen un crédito muy bajito. Por eso no vas a tener inconvenientes. Nosotros te vamos a asesorar de principio a fin. Te vamos a llevar de la mano y vamos a ir juntos a conseguir esa propiedad que siempre has soñado aquí en la Florida. Amigos, antes de terminar,
Ya les conté el valor de la propiedad. El hecho es que se paga aquí es de $454 al mes, pero recuerda que te incluyen landscaping, tienes muchos amenities, estás en una muy buena ubicación en el área de Kissimmee, guardia 24 horas, propiedad con mesones en cuarzo, tiling en todo el primer piso, todos los appliances, casi todos los gastos cubiertos. Si aplicas con el lender de la comunidad, tienes muchos beneficios. Si esta propiedad no es de tu agrado, quizás la asociación se te hace un poco costosa, recuerda contactarnos también que te podemos ubicar en cualquier otra propiedad aquí en Central Florida. Vamos desde Orlando hasta Ocala o hasta Tampa. Tenemos un equipo especializado de Realtors en nuestro equipo JP Legacy Team que va a estar pendiente de ti y de todo el proceso para que no te sientas solo nunca y te demos la información transparente desde la primera llamada. Esta propiedad no tiene CD, ya no vas a tener que pagar ningún CD, que es el impuesto al desarrollo de la comunidad. Y algo importante es que los taxes aquí en esta área están entre el 1.3% al 1.5% del valor de la propiedad y los pagas una vez al año. Pero recuerda, dentro del valor del mortgage siempre te van a incluir principal, interés, todo lo que tenga que ver con CDD, asociación, taxes, va a estar ahí previsto dentro del pago mensual, aunque se pague por aparte, va a estar previsto cuando te hagan el valor de la aprobación. Va a estar incluido también el insurance, ese sí va a ser un pago que va a estar incluido. Y va a estar incluido también la reserva que vas a pagar de los taxes del próximo año. Todo eso va a estar dentro de tu pago mensual del mortgage. Si tienes más dudas, te vamos a explicar en una llamada por Zoom. Vamos a ir detalle, por tipo de préstamo. Cada condición de cada persona es diferente, así que ayúdenos a ayudarles. Contáctenos, por favor. También les voy a dejar el link de mi página web para que ustedes puedan hacer sus consultas personalizadas. Pueden buscar por habitaciones, por baños, por ubicación. Puedes hacer una consulta completamente personalizada y te va a estar llegando nuevas propiedades de acuerdo a la búsqueda que tú vas haciendo. Así que amigos, la oportunidad es ahora. Muchas gracias para todos los que nos acompañaron hasta el final de este video. No olviden suscribirse a mi canal. Suscríbanse también al canal de JP Legacy Group, que tenemos ahí los mejores realtors de nuestro equipo exponiendo diferentes propiedades en todo Central Florida. También suscríbanse a Instagram, ahí estamos posteando nuestro día a día, Real Jorge Flores o JP Legacy Group. Muchas gracias para todos los que se quedaron hasta el final de este video. Los quiero un montón y como siempre nos vemos en un próximo video. See you later. Alligator.